a todos. El tutorial de hoy va a ser muy cortito y simplemente, bueno, pues puede ser cómo empezar dentro de un chat de Teams pasando un cuestionario a nuestros alumnos con la aplicación Forms. Las dos aplicaciones pertenecen al Office 365. Bien, primero pues iríamos a la aplicación Teams. Arriba a la derecha iniciaríamos sesión, siempre con nuestro correo electrónico de @larioja.edu.es, así como la contraseña. Bien, aparecería esta pantalla que aparece en todas las aplicaciones de Office 365. Y dando a la opción de Teams nos aparecen todos los Teams que hemos creado. Ahora vamos a hacer una opción de compartir un cuestionario en nuestro grupo de piano complementario. Bueno, ya dentro del Teams piano complementario, arriba donde aparece el bloque de notas de clase, nos aparecería esta pantalla. Entonces, clicando en configurar un bloque de notas de clase, en esta sección podemos editar tantos apartados como nos interese crear y ya estaríamos preparando el bloque de notas de clase. Nos aparece esta pantalla y clicando aquí donde la flecha amarilla a la izquierda iríamos a la opción de tareas. Bien, y aquí abajo a la izquierda, dando a la opción de crear, nos aparecen esta pestaña. Entonces clicaríamos en la opción de cuestionario y simplemente tendríamos que seleccionar el cuestionario previamente hecho en la aplicación de Forms. Y ya estaría adjuntado el cuestionario de Forms al grupo de piano complementario. De esta manera, a todos mis alumnos del grupo de Teams de piano complementario les llegaría una notificación para que realizaran esta tarea. Bueno, pues ya está. Este ha sido el tutorial de hoy. Como veis, es muy sencillo y bueno, puede ser una opción a tener en cuenta como primer ejercicio de Teams para el grupo de alumnos. ¡Saludos!